estos cabrones lo quieren matar. Al pobre bicho que acaba de comenzar. Su nuevo movimiento para poder ganar. Y como tienen miedo, lo quieren callar. Y espera esta canción que te haya hecho reír. Si eres de los míos, para compartir. Si tu amigo es nadie libre, en hacerlo hoy. Por mensaje me hace la. Bicho, son nadie libre, 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 libre. Si te gusta nadie. Famosita de Oscar Chávez, con Oscar Chávez. Se solicita a don Oscar Chávez. Un saludo para los amigos de California. En estos momentos, las personas han decidido hacer una marcha pacífica, una pequeña marcha pacífica dirigida al Tribunal Supremo Electoral para ejercer algún tipo de presión a los señores magistrados para que se agilice el proceso de revisión y validación de firmas para la creación del partido Nuevas Ideas. Este es el ambiente acá de las personas que se han hecho presentes. Salvador, para su te canta.
todos por el cambio, Arena y de presidente, nuestra patria revivirá. El salvadoreño, vamos todos por el cambio, Arena y de presidente, nuestra patria revivirá. Y dale salvadoreño, vamos todos por el cambio, Arena y de presidente, nuestra patria revivirá. Y aquí está Ratú, apoyando nuevas ideas. Estemos atentos a las indicaciones que pronto darán. Les pedimos que también demos paso a la, para que los vehículos puedan pasar sin novedad. ¿Cómo?
su promesa. El pueblo no tiene ni curso de los jueces, de esos delincuentes que se visten y hablan muy decente, los inteligentes que se aprovechan de la gente. Tampoco queremos otro burro de presidente. Una hija de $5, ahí me le engaño, te dan para comer hoy, pero aguantas hambre 5 años. Cuando ya tienen lo que quieren, te tratan como un extraño. Solo eres estadístico, oveja de rebaño. Vuela, pueblo, despierta, vuela, vuela, que el mundo está de cabeza, vuela, pueblo, despierta. Yo no soy la golondrina, no se me da, no ya se vuela. Vuela, pueblo, despierta, vuela, vuela, que el mundo está de cabeza, vuela, pueblo, despierta. Yo no soy la golondrina, no se me da, no ya se vuela. Ruleta roja, pa' mis mojados en la USA, por la costera de la muerte, cuánta gente cruza. Con la misión de salir y de Thank you.
los arquitectos no van a controlar, que lo único que han hecho por su ambición, nada camina derecho. ¿Cuál es la consecuencia? Personas muy activas, no tienen un techo, desafortunadamente este tipo de personas no les duele lo que han hecho. Esto no es propaganda, esto sale del pecho. No la hago broma, solo soy un guanaco luchando por su derecho. Este es el vivero, como una tiradera, para los terrenos que controlan mi bandera. Y hay una vida entera, donde yo me presento en mi frente. Es el vivero, como una tiradera, para los terrenos que controlan mi bandera. Para hacer un tipo de protesta pacífica, una marcha pacífica dirigida al Tribunal Supremo Electoral para exigir la agilización del proceso de revisión y validación de firmas para la constitución del partido político Nuevas Ideas como tal. Un saludo para todos los amigos de Nuevas Ideas Coordinación California. Tenemos un grupo que ha decidido venir desde Santa Ana. ¿Qué la motivó a usted venir desde Santa Ana a pedirle al Tribunal Supremo Electoral que agilice el proceso de revisión y validación de firmas? Este es el ambiente, ¿verdad? Acá, en la cercanía del Tribunal Supremo Electoral. Presidente, ellos ya no pueden detener el movimiento.
motociclista que viene, una motocicleta de dos vehículos, por favor. Digamos que son las
compañeras. Vamos a empezar a mover. Ni arena,
y el Frente Nayib Presidente. Vamos, compañeros, vamos, vamos, vamos. Recordemos, compañeros, que esta es una manifestación pacífica que tiene como objetivo poder exigirle al Tribunal Supremo Electoral que se nos respete nuestro derecho como ciudadanos. Así que, compañeros, les pedimos que marchemos pacíficamente, no vamos a caer en provocaciones, vamos marchando tranquilamente como buenos salvadoreños y vamos a concentrar frente al tribunal para poder entregar un escrito al tribunal. Bueno. Bueno, compañeros, vamos a ir despacio porque también nos informan que vienen compañeros de muchos lugares, del departamento de San Miguel, así que les vamos a dar tiempo para que se integren a esta manifestación pacífica. Igual les pedimos a todos que nos apoyen para que nos comportemos como verdaderos ciudadanos, no botar basura, no generar desorden y no caer en provocaciones, porque también los vecinos requieren que nos veamos mal como pueblo. Somos el pueblo salvadoreño representado en diferentes organizaciones sociales y el movimiento estudiantil que venimos a esta manifestación pacífica para poder exigir al tribunal que se empiece de manera inmediata a revisar las firmas que todos los ciudadanos, más de 200.000 salvadoreños, presentaron expresando su necesidad de construir un instrumento político diferente que cambie la realidad de este país, que nos saque de la crisis histórica que hemos tenido, que viene lamentablemente desde los acuerdos de paz también y desde mucho antes, que lamentablemente muchos procesos que se llevaron en este país no han logrado tener surtir el efecto para cambiar nuestra situación. Por eso nos concentramos para poder exigirle a las instituciones del gobierno, en este caso al Tribunal Supremo Electoral, que empiece de manera inmediata a revisar las firmas para poder luego inscribir el Partido Nuevas Ideas, que es un instrumento político del pueblo con el que esperamos harán todas las luchas que van a cambiar a este país y van a poner al gobierno a trabajar para todos los sectores, no solo para una cúpula ni para los dueños de los partidos. Este es un movimiento diferente, un partido totalmente distinto, nacido de la necesidad de la gente, en donde el pueblo salvadoreño se organiza con el objetivo de poder construir una fuerza política nueva, totalmente distinta, que no tenga las prácticas de los demás que tuvieron en el pasado y que tienen hundido al país en una crisis que difícilmente se va a salir. Ahora sale una nueva esperanza para poder cambiar las cosas en este país y pedimos también a todos los salvadoreños que se nos sumen para poder seguir construyendo este país que todos nos merecemos. Así que vamos a hacer un alto de un par de minutos por acá, mientras se nos integren otros compañeros que nos van a apoyar en esta concentración pacífica. Compañeros, aquí vamos a esperar unos minutos porque vienen amigos y ciudadanos también de otros departamentos. Circular libremente. Recuerden, compañeros, que las calles son un bien público en donde cualquier ciudadano puede circular libremente, nadie puede coartar ese derecho. Así que hagamos favor de podernos hacer a la orilla un par de minutos para que puedan circular los vehículos, por favor. Yeah.
ese cobertar de derecho como son los salvadoreños a nuestros mismos hermanos para que puedan circular en las villas. Así que, por favor, hagamos dos columnas a la Unión para que podamos salir de las actitudes tradicionales que se tuvo en el pasado y empezar a trabajar como pueblo, todos unidos, para sacar adelante el país, para poner a... Agradecemos a los compañeros del departamento de Zolotán, los compañeros de San Miguel y los demás compañeros de otros departamentos como Chalatenango, que también se están integrando, y vamos a esperar unos momentos en los que vamos a seguir avanzando. Aquí nos vamos a estar un par de minutos, no comamos ansia, el tribunal ya está a un par de pasos de acá, de esta esquina, así que esperemos un momento, por favor, y ya vamos a avanzar con la actividad. Compañero. Yeah.
Seguimos transmitiendo para Nuevas Ideas Coordinación California USA. Esta es la marcha pacífica que los diferentes grupos y movimientos decidieron hacer para poder ejercer presión al Tribunal Supremo Electoral y que agilice el proceso de recolección, el proceso de revisión de firmas y validación de partidos políticos de Nuevas Ideas como tal. Ya pasaron 15 días que se entregaron los libros con las firmas y no han comenzado ellos a revisar. Por esta razón, las personas decidieron manifestarse de una manera pacífica para ejercer presión. Thank you.
la zona sur, una de las zonas privadas. Compañeros, compañeros, por favor, les pedimos que nos comportemos como verdaderos salvadoreños y verdaderos ciudadanos, viendo compañeros de los medios cubriendo la actividad. No hay que faltarles el respeto, por favor, porque esta es una marcha pacífica. Demostremos que somos salvadoreños y que este país es de todos. Todos podemos convivir sanamente sin incitar a la violencia. Así que demostremos nuestra cultura, que somos educados, porque eso nos enseñaron en nuestras casas, nuestros papás. Todos fuimos niños, todos pasamos por un proceso de educación. Hay que demostrar que somos salvadoreños con respeto hacia nuestros mismos hermanos. Seguimos transmitiendo en vivo. Somos salvadoreños igual que nosotros, igual que los que vengan de otros partidos. No podemos estar cayendo en provocaciones de nadie, ni podemos estarle faltando respeto a nadie. Así que un saludo para todos los amigos de California. Para que todos juntos, unidos, podamos... Esta es la marcha pacífica que el día de hoy se está realizando para ejercer presión al Tribunal Supremo Electoral y que agilice el proceso de revisión de firmas para la validación del partido político Nuevas Ideas como tal. De la prensa, por favor, nos puede dar un espacio ahí para que pasen los miedos que vienen aquí con a la concentración pacífica, por favor. Vayamos caminando por un lado, no es necesario que vayamos así en marea, vamos buscando un espacio para irnos. Todo tiene solución en la vida, compañeros, todo tiene solución. Así como el tribunal va a solucionar la revisión de la firma y la inscripción del partido de Nuevas Ideas para poder presentar a nuestros próximos candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Así que manifestemos nuestro presidente este día para que podamos seguir haciendo historia como pueblo salvadoreño. La historia la hace pueblo salvadoreño con su lucha día a día. Así que este día venimos como ciudadanos de este regalo a manifestar nuestro pacíficamente para exigir a los señores del tribunal de una manera pacífica y muy respetuosa que se nos exige nuestro deber, que se nos respete nuestros derechos como ciudadanos. Que se nos respete nuestros derechos como ciudadanos amparados en el artículo 6 y en el artículo 72 de la Constitución de la República, así como lo establece también el artículo 4 de la Ley de Partidos Políticos. Los ciudadanos tienen derecho de expresarnos y tenemos el derecho de poder optar a opciones políticas diferentes para que juntos adquiramos un nuevo instrumento político. Ya estamos cansados de las dos extremas de derecha que existen en este país, porque en este país nunca ha gobernado la izquierda, ha gobernado siempre la derecha, y eso nos ha motivado a ir a la calle a manifestarlo por nuestros derechos, porque no es posible que se hayan recogido 200 firmas en 3 días y el Tribunal Supremo Electoral no quiere respetar los derechos de la población. Eso nos ha motivado a venir este día a manifestarnos, a pedir la revisión de esa firma, para que el Partido Nuevas Ideas esté legalizado como un partido político. Thank you.
les recordamos, por favor, que nos colaboren, limpien las calles del país, somos bien públicos y lo pueden usar los ciudadanos en el momento que tienen conveniente para circular. Así que hagamos una cotoma a este lado de la calle para poder dejar la circulación libre a los compañeros de los ciudadanos que quieran circular. Así que les pedimos, por favor, que nos apoyen con eso y tranquilizar a todos. Donde no están trabajando y no están tomando café. También con los representantes de Nuevas Ideas ante el Tribunal Supremo Electoral y nuestros abogados, estamos presentando un escrito número uno para que el proceso se agilice. Están tratando de extender los tiempos a los 60 días. Ya el Tribunal Supremo Electoral el día de ayer pudo decir de que está escaneando los libros, pero simultáneamente ellos también pueden estar haciendo la revisión para no alargar los plazos. Tenemos conocimiento que ya, como repito, van a comenzar la otra semana. Esperamos y hacemos el atento llamado a los señores magistrados y al Tribunal Supremo Electoral que podamos hacer este proceso lo antes posible. Como repito, Nuevas Ideas es del pueblo salvadoreño y es el mismo pueblo salvadoreño que está demandando y exigiendo que este sea un proceso completamente transparente y de acuerdo a los tratados y a los convenios internacionales de los derechos humanos, también que se nos permita elegir y ser elegidos. Por el otra parte también es importante comentarle que en el escrito estamos pidiéndole al señor magistrado Fernando Argüello Téllez que por favor se abstenga a dar declaraciones que puedan contaminar el proceso y tomar posturas hacia ello. Un juez, un magistrado no debería de tomar posturas, ya que precisamente es del pueblo salvadoreño, es un funcionario del pueblo salvadoreño que no debe de ser partidario, así que por favor se haga a un lado del proceso para que no pueda ser el proceso contaminado y podamos seguir adelante con toda la transparencia que requiere el proceso y toda la normalidad posible. ¡Bueno! Acá está las palabras para los documentos.
Le pertenece al pueblo salvadoreño. Pues lo importante es que se avance en el proceso y desde el momento que lleguemos a las 50.000 firmas, que es la revisión que tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral, desde ese momento ya pudiéramos ser inscritos como partido político y no deberíamos de tardarnos más. Lo que pasa es que es una nueva forma también, como nuevas ideas quieren ser política y que se gobierne, y como repito, estar dando ese tipo de declaraciones obviamente está contaminando el proceso y está tomando posturas partidarias. Entonces lo que queremos es que el Tribunal Supremo Electoral haga lo que le corresponde y es que vele por todos los salvadoreños y por todos los miles de salvadoreños también que estamos aquí para que Nueva Ciudad sea inscrito como un partido político y se nos respete al todo el pueblo salvadoreño nuestros derechos políticos que nos merecemos. Bueno, como repito, el tema es de que aceleremos el proceso, que tengan la buena voluntad del Tribunal Supremo Electoral. Repito, hacemos el llamado cordial a los señores magistrados para que no tomen posturas partidarias, sino que también tomen en cuenta la voluntad del pueblo salvadoreño, que somos miles y somos la mayoría que estamos requiriendo esto. Ahora el martes se dice también la delegados, como repito, son dos delegados. Y de otra persona también, Edwin Núñez, va a estar apoyando también en el tema de delegado del Tribunal Supremo Electoral, que también van a apoyar y van a ser garantes que el proceso siga avanzando. Ahora sobre los 37 libros extraviados, ¿hay alguna información de qué es lo que sucedió? Los 500. Bueno, es normal, como te gusta hablar, es muy difícil que en 3 días unos libros eventualmente se hayan perdido, porque estuvimos a lo largo y ancho del país, o se hayan bajado, etc. Lo que importa es que son 1.950 libros los que tienen el Tribunal Supremo Electoral y basémonos en lo que quieren. Es más que el mínimo de lo que se requiere. Nuevamente, la tendencia que no solo es la encuesta de la UCA, que es una de las encuestas más fidedignas que hemos tenido a lo largo de la historia, sino con la tendencia que se ha venido viendo desde antes, que Nuevas Ideas están más. Y nuestro candidato, pues obviamente iba en una amplia ventaja a los demás competidores. Así que estamos muy optimistas, nos sentimos muy contentos como pueblo salvadoreño, porque es la voluntad de la mayoría del pueblo salvadoreño que queremos una nueva opción política y una nueva forma de gobernar. Así que por eso necesitamos el Tribunal Supremo Electoral para que se respeten los derechos políticos de los salvadoreños, que son que a ellos mismos debemos nosotros. Muchas gracias. Cuidado con el cable. ¡Presidente! ¡La arena! 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 ¡
Federico Félix. Gracias.
pues. Continúa la concentración acá en las afueras del Tribunal Supremo Electoral como una protesta pacífica de parte de la gente que apoya el partido político Nuevas Ideas en Formación. Esta es una manera de presionar al Tribunal Supremo Electoral para que agilice el proceso de revisión de firmas y validación de Nuevas Ideas como partido político en El Salvador. Un saludo para todos los amigos de Nuevas Ideas Coordinación California, transmitiendo desde El Salvador. El artículo 6 de la misma y también el artículo 4 de la ley de partidos políticos. Así que el objetivo de esta manifestación pacífica es exigir al tribunal que se sujeten esos derechos para que de inmediato revisen todas las firmas y todos los libros para que se pueda inscribir el partido de las ideas en la red de la UCIM. Nosotros entendemos que el código habla de 60 días, pero nosotros como pueblo salvadoreño no tenemos más tiempo para seguir esperando por los cambios que debemos de construir en todo el país. Así que les pedimos que si ellos han sido electos para que garanticen las libertades democráticas de todos en el país, les pedimos que inicien el trámite de revisar todas las firmas. Yo sé que pueden contratar gente por medio tiempo o tiempo completo para que puedan revisar las firmas y que estén los magistrados como garantes de que el proceso se está respetando con las debidas, siguiendo las debidas normativas. Pueblos salvadoreños pensándose a través de las diferentes formas de organización, a través del movimiento estudiantil, de las universidades, a través de las organizaciones sociales, de sindicatos, de organizaciones de obreros, estamos todas las impresiones del pueblo y de todos los sectores, sin ver categorías sociales ni económicas. Aquí estamos pidiéndole al honorable magistrado que nos apoye, revisando en la brevedad posible las firmas y todos los libros que se presentaron. Presidente y el candidato a la vicepresidencia, que es la forma de presidencial con la que vamos a
y les hemos venido luchando por los dictadores militares del pasado, y lamentablemente se ha logrado resolver también la situación problemática de ingerir el Salvador, aumentando la pobreza, sí, aumentando la exclusión en todas las expresiones que hay en nuestra sociedad, y esos son números que, como pueblo salvadoreño en pleno siglo XXI, no nos podemos dar, compañeros. Así que le pedimos a los señores del tribunal que respeten y que hagan valer la verdadera institucionalidad del país, mandando a revisar asientos para poder asumir el partido. Que no tengan miedo, porque el pueblo salvadoreño no se va a meter con nadie. Nosotros somos personas de este pueblo, luchamos y trabajamos por el país. No somos personas de generar desórdenes. Y esto nos permite sacar adelante nuestro país. Lo vamos a hacer todos unidos, ni los empresarios por un lado, ni el movimiento social por otro lado, ni las universidades por otro lado, podemos sacar adelante el país. Debemos de unirnos todos y quitarnos esos sectarismos, esas camisas del pasado que venimos viviendo y que nos siguen separando como país. Esas son cosas que ya no nos podemos permitir. Debemos de madurar como pueblo y como organizaciones, debemos de madurar como gobierno y como instituciones, para juntarnos todos en un objetivo común, que es trabajar por el azul y blanco del país, que es trabajar para sacar adelante al país de la pobreza, de la exclusión, poner a este país en vías de desarrollo, no en vías de exclusión, y nos están condenando a un cuarto y quinto mundo. Porque hay gente en este país que lamentablemente a veces en la noche duerme sin haber aprobado un bocado de pan, y eso es un derecho que al ser humano no se le puede negar. No podemos tener un Estado ni instituciones que sigan utilizando leyes y la institucionalidad para violar los derechos humanos fundamentales de todas y de todos los seres humanos, ciudadanos de este país. El país es de todos, lo construimos juntos, y por lo consiguiente, este país nos debe de resolver las necesidades a todos. Y en ese sentido, el gobierno es el que tiene la obligación principal de hacer todo ese avance para que como país podamos ser incluidos y seguir trabajando. Pero la verdad es que el partido de las ideas va subiendo y va subiendo hacia adentro. Ya basta los atropellos, ya basta la falsa democracia que estamos viviendo en El Salvador, y para eso, con nuevas ideas, vamos a transformar el país para que podamos tener un país más inclusivo y la democracia se nos respete, los derechos civiles y sobre todo el artículo 1 de la Constitución, que el gobierno debe garantizar salud, educación, bienestar, economía. La Constitución, el primer artículo de la Constitución lo vamos a garantizar, y a partir de ello estamos construyendo para tener un mejor El Salvador. Y gracias sobre ustedes que están aquí. Y tengamos en cuenta una cosa, recordémoslo, somos la primera fuerza política o el movimiento ciudadano. Siempre que hoy somos más, por eso nos tienen miedo, pero no nos van a parar para que podamos ser la primera fuerza política aún más fuerte. ¡Venga, mi gente!
hace con su ayuda. Por favor, se les solicita a los que firmaron que se acerquen por acá para presentar su móvil, para ver si el escrito. Por favor, a los que firmaron, acérquense. La niña que le oye. Gracias.
Compañeros, todos los que firmaron la sentencia acá, y recordar que la actividad no ha concluido, por favor. ¿Quieren la copia? Todos acá viendo, 1, 2, 3, va. Mano arriba, 1, 2, 3, va. No, gracias, amigo, gracias por estar. Así sigue acá, ¿verdad? En la cercanía del Tribunal Supremo Electoral, las personas manifestándose pacíficamente para exigir al Tribunal Supremo Electoral la agilización del proceso de revisión y validación de firmas para la creación del partido político Nuevas Ideas como tal. Gracias.
No era mía el teléfono, pero yo... Eso influye, eso influye. Sí, ajá. Thank you.
recogiendo las firmas. ¿Quién estaba recogiendo las firmas? Isabel. Isabel, las firmas. Una mochila. Hey, yo pensé que pasaba algo mal. Gracias, hoy. Que le vaya bien. De la picapa, cabrón. Este medio de comunicación para agradecerles a todas y a todos por haber venido. Nosotros sabemos que tenemos compromisos en nuestras casas, muchos tenemos compromisos en nuestros empleos, tareas en la universidad, pero es importante el sacrificio que estamos haciendo por el bien de la democracia del país. Así que como pueblo salvadoreño también debemos de garantizar, de vigilar y de acompañar a algunas instituciones a que nos garanticen que se pueda trabajar en función y en bien de todas y de todos, en igualdad de condiciones, no solo garantizar los derechos de unos partidos y negarlos de otras organizaciones o partidos de organización que también quieren participar en estos procesos para sacar adelante el país. Así que les agradecemos a todos por haber venido este día. No es la primera concentración pacífica. Les agradecemos y admiramos ese entusiasmo que tenemos todos y sobre todo porque nos hemos comportado como verdaderos ciudadanos, como verdaderos salvadoreños, respetando la propiedad privada, que como bien dicen no es de nosotros, sino que de quienes la han construido y quienes tienen esos inmuebles. Pues eso es importante, no estamos aquí para dañarle el bien a nadie, ni para atentar contra la moral ni la dignidad de nadie, de ningún salvadoreño. Así que les agradecemos inmensamente todo el apoyo. Estaremos pendientes también por alguna, si el tribunal sigue con la misma de seguir dilatando el proceso, consideramos que lo van a hacer porque creemos en que también ellos, al igual que nosotros, son salvadoreños y quieren lo mejor para nuestro país. Esperamos de que como institución empiecen a resolver a favor de la democracia, a favor de las mayorías y a favor del pueblo que se ha expresado a través de las 200.000 firmas, más las expresiones que hay de las encuestas a nivel nacional, que le damos una clara ventaja al movimiento y al partido Nuevas Ideas. Y que le está abrazando a Federico. Tomémonos una foto nosotros, creo que estuvimos aquí. Vaya, ya estuvo. Está bueno lo que hicieron. No, se quedó en un cerdo. Tomémonos una foto, compañeros, que estuvimos en la actividad. Tomémonos una foto. Una fotilla. No, no. Henry, una foto, una sal. ¡Ey! ¡Una foto! ¡HD! ¡HD! La foto. Tomémonos una foto. ¡La foto! Aquí
aquí es donde está. 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 Siempre listo para la foto. Por favor, la foto, la foto, la foto, la foto, la foto. Ya no va a tomar la foto. ¡Ey! 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 Toledo, tomando una foto. Sí, pero no. Ahí vamos, pues. ¿Listo? No se la puedo tomar todavía, esperen que voy a empezar. ¡Claro! ¡Nuevas ideas! ¡Claro! Vaya, esperen. Ahí sale bien gordo. Hacenos el favor. ¿Qué guapo? ¿Qué te pasa? Hacenos el favor. Una silla del suelo, sí. ¡Oh! Esperen. Tópense que llevan ropa. Solo quiero decir una última palabra antes de dejar este micrófono. Señores del tribunal, magistrados, les quiero decir algo. Esta es una de las primeras y no vamos a descansar hasta ver que el partido que nosotros queremos exista. De esta manera cerramos transmisión para Nuevas Ideas Coordinación California. El objetivo se cumplió de poder hacer una pequeña manifestación pacífica y solicitar al Tribunal Supremo Electoral la agilización del proceso de revisión y validación de firmas para la constitución del partido político Nuevas Ideas como tal. Todo marchó de una manera pacífica y esperamos que el Tribunal Supremo haya entendido el mensaje y no espere que este tipo de concentraciones sean más grandes. Así que estaremos pendientes. Todos un saludo, ¿verdad?, para todos los amigos de Nuevas Ideas Coordinación California. Y en estos momentos cerramos transmisión.